Roy de Rafael. En el aeropuerto Alfonso López de Valledupar fue recibido el cuerpo del patrullero de Policía Nacional, Roiner Rafael Velázquez Palacio, de 28 años, quien murió por el estallido de una granada cuando se encontraba en la estación de policía del municipio del Charco, Nariño. Los restos del patrullero Vinato fueron recibidos con una calle de honor en el aeropuerto Alfonso López de la capital del Cesar, donde lo esperaban sus familiares y compañeros de la institución. El cuerpo es velado en la funeraria La Esperanza y en las próximas horas se realizarán sus exequias. El joven patrullero residía en el barrio Simón Bolívar y tenía 9 años de estar al servicio de la policía adscrito a la SIJÍN.